mercado de Lima en tremendo conflicto. Imagínese usted, vivir en un condominio, señora, señor, y de pronto que cuando quiera utilizar cochera, que es parte libre del condominio, le cobren $2 por ingresar a la cochera. ¿Y quiénes? Presuntamente otros vecinos del mismo condominio. Nos vamos con Lucho Santos, que se encuentra en el lugar, para que nos cuente detalles exactos de este conflicto vecinal. Buenas tardes, Lucho. Y ahora sí. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos acá en el condominio Fernando Belaún de Terry, justamente con este problema. Señor, para ingresar, por favor. $2, maestro. Son las reglas, maestro. Voy a entrevistarlos. ¿Cómo me vas a cobrar $2? Ya, pero igual es el problema, maestro. Sí. ¿Estas son las reglas? Sí. A ver, no puedo pagar. ¿Están cobrando $2 para ingresar al condominio? Este es el problema, Lady, con el que nos encontramos. Con este condominio, que ya estamos en Fernando Belaún de Terry, y este famoso peaje, cuidado, señor, este famoso peaje que prácticamente está en cuestión. A mi mano izquierda, los señores que están en contra del peaje de $2 ya dentro de un condominio, y a mi mano derecha, los señores que sí quieren que se cobre el peaje, así que vamos a escucharlos a ambos. Señores, vengan por favor, vengan para acá. Vamos a escuchar la versión de cada uno de ellos. ¿Quiénes han denunciado? Vamos con los denunciantes primero, Lucho. Los que han denunciado que aparentemente habrían cobrado los $2 o estarían cobrando $2 de este peaje. Vamos con los denunciantes y luego escuchamos a los denunciados. Son 1.280 departamentos en este condominio. Ok, estoy acá con los denunciantes. Sí, así es, señora. Ustedes se oponen a este peaje, denme su razón por qué, ustedes son los que están denunciando. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos denunciando este acto porque viola nuestros derechos. Nosotros tenemos esto, tenemos servicios comunes, los estacionamientos son servicios comunes y nos corresponde porque esta es la minuta. También porque la ordenanza nos indica que no deben existir dos elementos de seguridad. Nosotros ya tenemos y pagamos por la seguridad. Esos $2, ¿a dónde se va? Eso queremos saber. Ajá, claro, lo que pasa es que te cuento, Lady, ábreme la toma, Jesús, y vente por acá. Mira, esa puerta allá, vente, Jesús, ven, hazme caso. Esa puerta que ves al fondo, el azul, esa es la puerta principal, estamos en la avenida Zorritos, ahí está la avenida, los carros pasan. Esa es la única puerta que de repente dice que ellos ya pagan su seguridad. Pero ya dentro de este condominio, cuando tú quieres ingresar... Habría una tranca, una especie de tranca, loco. $2. Sí, nos cobran $2. Pese a que ya pagamos $20 por el concepto de seguridad. ¿Por qué pagamos $2? No tiene sentido. Viola nuestros derechos, señor. Ahí está. Acá están los vouchers. Mira, estos son los recibos que todos los días los vecinos tienen que pagar. Los $2. Oye, pero es increíble, nunca lo había escuchado, Lucho, que dentro de un condominio hay una especie de peaje, ¿no? Con una tranquera para que los mismos propietarios puedan ingresar a las cocheras o a sus viviendas, en todo caso, utilizando las cocheras, tengan que pagar $2, Lucho. ¿Qué dicen los denunciados? A ver, la otra parte de los vecinos, quienes cobrarían estos $2, ¿por qué lo hacen? ¿A dónde se va ese dinero? ¿Quién lo autorizó? ¿Hubo un consenso? ¿Hubo una reunión? ¿Cómo fue ese hecho? Así, estamos ahora con la otra parte. Señor, ¿ustedes por qué estarían cobrando los $2? La gente dice, ¿qué se hace con esa plata si ya pagan unos $20 de seguridad? Estamos en vivo, caballero. Señor, pero por favor, ¿qué deja de hablar, pues? Allá. Bueno, todos pagamos $20. Todos los que tienen carro y los que no tienen carro. Esos $20 es para financiar a una planilla de 14 personas de vigilantes, más dos adicionales que es la tesorera y el vigilante de cámaras. Pero, ¿y la seguridad que ellos pagan, que dice que son $20? Eso, pues, esos $20 es para eso. ¿Y los $2 a dónde se van? Los $2 solamente para los que tienen vehículo y hacen uso de este estacionamiento. Para eso contamos con una resolución de la municipalidad que nos autoriza el establecimiento de este... O sea, los que tienen vehículos tienen que pagar $2. Así es. A ver. Solamente $2 por 24 horas. ¿$2 por 24 horas? Vivo acá, imaginémonos. O sea, los 7 días tengo que pagar. O sea, $14 semanal. Bueno, depende de los días que haga uso. Si es un día, si es 30 días, los 30 días, pues, normal.
Él es Aníbal Olivera, presidente de la directiva, quien sería denunciado por lo de los vecinos. Claro, no, 14 soles y más, porque le comento de que hay más ingresos. Ellos utilizan un espacio que no les pertenece y ahí hay ferias, hay ingreso, tenemos un, hay ingreso. Las torres también han ingreso. ¿Y dónde está ese balance, señor? Y seguimos pagando, ¿por qué? Ok, dice que ya tienen un balance, hay seguridad, pagan por el Zoom, pagan por seguridad. O sea, ¿dónde está el balance de toda esa plata y por qué tienen que cobrar 2 soles más? Los 2 soles es para financiar los 5 vigilantes que se ha contratado para estos estacionamientos, exclusivamente para eso. Así es que... O sea, dentro del condominio pagan nuevamente seguridad para cuidar los carros, no entiendo. Si ya están pagando seguridad afuera 20 soles, nuevamente esos 2 soles se paga para que cuiden los carros dentro del condominio, como si adentro del condominio los pueden robar. No lo entiendo, Lucho, que lo explique. A ver, pero señor, a ver, explíquenos bien. O sea, si ya están pagando un tema de seguridad, ¿por qué tendrían que pagar un peaje dentro de su propio condominio? Oiga, señor, este es un estacionamiento público que pertenece a la municipalidad. A nosotros nos autorizan para hacer ese, para administrar este estacionamiento y para eso nosotros cobramos 2 soles. ¿Para qué? Para pagar a 5 vigilantes. O sea, yo no sabía que el municipio le puede dar potestad a una persona en un sitio público que dicen ellos para cobrar 2 soles. Yo no sabía. Entonces, ¿yo puedo cobrar 2 soles afuera de mi edificio si le pido permiso al municipio, al estacionamiento? No sé, es que estoy confundida, Lucho. A ver qué dice. La municipalidad... A ver, quiero escuchar eso. La municipalidad ha hecho ya una fiscalización. Y aquí venga usted, venga, venga. En la fiscalización, ¿qué dice en las conclusiones y recomendaciones? Dice que esa autorización de la que habla el señor, en ninguna parte autoriza el cobro para pasar por elementos de seguridad. O sea, ajá, la municipalidad le niega el tema de decir... Ajá, o sea, la municipalidad le ha dicho que no. No. Asimismo, le dice que la instalación de fierros... Allá en cadenas no están autorizadas. Eso, han puesto una tranquera como una especie de peaje en un condominio. A ver, ábreme la toma un ratito, quiero abrir. Sí, mira, vamos a abrir un ratito. Señores, mira, saca tu papelito para atrás, por favor. Esto es lo que te... Mira, han construido toda esta parte. Yo no la puedo creer, es la primera vez que veo esto. Este peaje interno que según nos dicen los vecinos que no debería... Señor... Dicen que la municipalidad no les ha autorizado, ahí estamos leyendo que la municipalidad dice que no les autoriza el cobro, saque su mano, señor, para pasar por el elemento de seguridad y que tampoco autoriza la instalación de fierros anclados al pavimento. ¿Qué puede responder a eso? Ese documento lo tengo yo y acá dice que no dispone el pago, pero sin embargo dice esa decisión se toma independientemente los... propietario de departamento. ¡Ay, no, pues! ¡No, pues! ¡Qué independientemente! No. O sea, primero me dice que tiene permiso el municipio. Ahora me dice que ellos pueden tomarlo independientemente. Lucho, a ver, hay que ser justos. Una tranquera en un condominio donde ya hay una barrera de seguridad, donde ya se paga, ¿por qué se ha hecho de esta manera? Si está prohibido obstaculizar el libre tránsito de las personas dentro aún más de un condominio, Lucho. Yo entiendo que dentro de un condominio hay políticas, hay temas que tienen que entre ellos mismos consensuar, pero lo que estamos mirando es inaudito, señores. Lucho, ¿desde cuándo estarían pagando este peaje de 2 soles en un condominio? Aparentemente, ¿no? ¿Me escucha, Lucho? Ahora sí, Lady, perdón, se fue la señal. Perdóname, dígame. Quiero decirte otra vez, ¿qué dice la tercera de fiscalización? Dice, no ha sido debidamente evaluada la resolución. O sea, encima han sorprendido a la autoridad para que emita esa resolución. Ya, pero el señor lo que está diciendo es que internamente... lo deja a que ustedes puedan decidir que pueda haber una cobranza. De 1.280 vecinos, pregúntale cuántos han aprobado. Ajá, eso es importante, ¿ah? También.
Lucho, pero justamente hablando de esta especie de peaje, porque no es un peaje, ¿ya? Es una tranquera que cobra 2 soles por estacionamiento, pero lo quieren llamar ellos como una especie de peaje, dicen los denunciantes. Vamos a ver cómo es que ellos siempre viven enfrentados por este cobro de 2 soles de estacionamientos dentro de un condominio, que, ojo, ya se paga seguridad en la puerta principal, ¿ah? Vamos a verlo. Yo no estoy contratado por nadie, yo vivo acá, yo tengo mi apartamento acá. Señor, yo soy el chinés. Retírese, por favor. No, a mí no me va a pasar nada. Retírese, por favor. No, retírese, le he dicho. Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo te pasa? Estamos reunidos nosotros. No, ¿y quién manda esto? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Oye, ¿qué pasa? Ahorita. De esa manera es que ellos viven enfrentados, peleándose a diario, por la noche, por la tarde, por este cobro de estacionamientos dentro de un condominio. Quiero resaltar que dentro de este condominio en Cercado de Lima ya se cobra en la puerta principal seguridad, sí, así como lo escucha. Pero adentro del condominio, aparentemente, Aníbal Olivera, presidente de la directiva, habría decidido junto a parte de los vecinos cobrar 2 soles por estacionamientos dentro del condominio. Otra parte de los vecinos están contra el presidente de la directiva y de pagar los 2 soles de estacionamiento porque dicen que eso les corresponde por derecho. Tienen en su minuta el estacionamiento, pagan seguridad y qué tal raza, dicen ellos, tienen que pagar 2 soles por estacionar sus carros en cocheras libres, Lucho. ¿Me escucha, Lucho? Ahora sí, Lady, ahora sí te escucho, ahora sí. Mil disculpas por los temas internos que se están dando, pero ya, aquí estamos. Te escucho la pregunta, te decía, estábamos aquí con las dos, con ambas personas que prácticamente han terminado en algún momento en una batalla campal. Se ha habido, ya prácticamente se han agredido entre ellos y lo que están diciendo... A ver, señora, queremos escucharla, ¿cuál es su versión? Sí, nosotros estamos también llanos a lo que dice la Municipalidad de Lima. Están ustedes leyendo solamente un párrafo. La Municipalidad de Lima nos atribuye que de acuerdo a la decisión de los propietarios cobrar o no. Y estamos nosotros contemplando esa... Claro, pero no son todos los propietarios, fue Lucho. Lo que veo es que es parte de los propietarios que están de acuerdo y otra parte que no están de acuerdo. Entonces, no ha habido un consenso de mayoría, por lo que entiendo, o estoy equivocada, que me corrija, sino el presidente. ¿Todos han votado por el cobro o no? Señora, a usted me dice que la agredieron. El señor con el señor de acá. Acá está el video. ¿Dónde? Tenemos los videos. ¿Qué cosa ha pasado? Ese día, yo como propietaria, quise... vine acá y le dije, señor, hay que hablar, no a la violencia, por favor. Hay que conversar. Agarraron, yo me apoyé acá y agarró el señor que está acá con este señor. Comenzaron, ahí está en el video, se ve... que me agarraron acá y me comenzaron a subir y yo soy operada de acá del cerebro. ¿La amarraron a este peaje? Como yo estaba apoyada acá porque querían romper ahí, entonces dije, no, mire lo que dicen, ¿ves? Entonces yo me sentí mal. Yo dije, por favor, no me hagan eso. Y me subieron y el señor comenzó a hacer así. Ya, han llegado hasta ese punto de agresión, de violentarse, que es lo que denuncia la señora. Pero te preguntaba algo, Lucho, que también es importante que no terminen agrediéndose, por favor. Te preguntaba, todos los vecinos... ¿Están de acuerdo los 1.280 vecinos? ¿Están de acuerdo en que se cobran los 2 soles o solamente parte? Porque si es verdad, el municipio tiene la potestad de que decida la junta directiva, pero con el acuerdo de todos o la mayoría, ¿qué es lo que ha sucedido? Quiero saber. Un ratito.
los 1.280 vecinos, según votación, ¿están de acuerdo o no? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuánto ha sido el porcentaje? Señor, son 28 personas que han votado a favor y yo lo tengo acá. De los 1.280, solo 28 han decidido el peaje. He decidido que son 2 soles. Caballero, solo 28 personas nada más han decidido el peaje. Han asistido 90 porque nunca se llega a los 1.280. De los 90 han votado 52. Entonces, hay alta. ¿Dónde está? Tenemos una... Lo que nos están diciendo es que más ha sido el porcentaje de los que no han aprobado este proyecto. No, no, falso. Falso, señor, es totalmente falso. Se ganó con 28 votos, es verdad, pero los retos de votaciones fueron menos. Hubo por un... ahí está el acta, el acta. Muestra la cámara, muestra la cámara. El acta, ahí donde se establece. ¿Cuántas personas votaron a favor de este peaje? No, dígamelo, pues, ¿cuántas? 54. 54. De 54 de 90. 90 que han asistido. Ya, la señora dice que de 54 personas de 90. Este es el grupo de ellos, 28 votos a pago de 2 soles. Ahora le explico, según su estatuto dice que los acuerdos se deben tomar en la primera citación el 50%. Claro, el 50% es que de 1.280 propietarios, que solo 28 votos se hayan dado para esta decisión, por supuesto que es entendible que a otros vecinos les moleste que se esté cobrando 2 soles por estacionamiento dentro de un condominio en Cercado de Lima. ¿Cómo se llama el condominio? Urbanización Fernando Belaúnde en Cercado de Lima. ¿Cómo se llama ese condominio, Lucho? El condominio se llama Fernando Belaúnde Terry, donde alberga 1.280 propietarios. Ajá, y justamente 28 votos para que se decida en cobrar 2 soles por estacionamiento dentro del condominio. Discúlpeme, si yo viviera en el condominio también estaría un poco enojada sabiendo que hay 28 votos según y creyendo el testimonio de los denunciantes. Pero los denunciados han argumentado que eso es mentira, que hubo más aprobación con esa decisión. Pero ¿qué resulta? Que ya hay un pago de 20 soles para seguridad en la parte delantera y que ahora otros vecinos no van a pagar los 2 soles y van a plantar sus carros, Lucho. Eso es lo que quiero saber. ¿Qué van a hacer los vecinos que no están de acuerdo? ¿Van a meter sus vehículos sin permiso de nadie, sin pagar nada? ¿Qué van a hacer ustedes, señores? ¿Van a sacar esta tranquera? Nosotros exhortamos al señor alcalde de Lima, le decimos, señor Rafael López Aliaga, tiene un informe de fiscalización, tiene que resolver esa resolución. Pero ustedes como vecinos, ¿qué van a hacer ahorita? ¿Van a sacar este peaje? No, estamos esperando que el alcalde resuelva esto. Ajá, claro. ¿Cuánto tiempo van a esperar? Seguimos esperando. Porque... ¿Y mientras tanto qué? ¿Van a pagar? ¿Van a seguir pagando? Somos respetuosos, a tal punto de que cuando le habla a la señora de agresión es mentira. La señora no tiene no tiene reconocimiento médico legal. Yo tengo el video completo, se lo voy a... Pregunto, mientras tanto, ustedes, hasta que sea una solución, ¿ustedes van a seguir pagando los 2 soles, caballero? Nosotros no estamos pagando. Ajá. ¿No están pagando? Estamos pagando. Lucho, vamos a escuchar a la señora que está con Polo Celeste. Quiere hablar de la otra parte de los denunciados. ¿Qué tiene que decir? Porque, claro, hay dos grandes grupos de vecinos de este condominio que están enfrentados por un cobro que para ellos es ilegal del estacionamiento dentro de su propio condominio, así como lo escucha. Yo no lo había escuchado antes, vamos a escucharlo. Señora, queremos escuchar su descargo. Sí, mire, lamentablemente las personas que están aquí al frente, ¿cuál es su problema de ellos? Es esto, que tienen dos, la señorita, la señor, el de allá, tiene más de 2, 3 carros. Por eso es que no quieren acá los estacionamientos pagar. A ver, vamos para entenderte. Usted me está diciendo que las personas del frente tienen 2, hasta 3, 4 carros por propietario. Acá está, con propietario, acá está, todo. Y no podemos tener tanto espacio para todas las personas que quitan. ¿Es cierto eso? ¿Ustedes tienen 3, 4 carros por propietario? No, pero le voy a explicar algo. Si eso hubiese sido el problema, yo como dirigente, ¿por qué empadroné hasta 6 vehículos? Este señor, esto de aquí, es el empadronamiento de ellos. Y ellos... O sea, no es cierto. No es cierto. Ya, dice que no es cierto, señor. Acá está, de una empresa. Aquí lo tiene. Esta. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Porque... Este enfrentamiento, ¿cuándo se va a acabar? ¿Van a continuar con el pago ustedes? Obviamente que
así porque queremos reordenamiento vehicular. Que están acostumbrados ellos a todo gratis, eso no se puede permitir. Lamentablemente por eso es. Que hable el presidente. ¿Quiere hablar el presidente? Porque diga, que hable el presidente también. Permítame. Señor, mientras esta resolución esté vigente, no esté nula, tenemos que respetar esa resolución. Si ellos logran la nulidad que están intentando, que lo anulen. Entonces seremos respetuosos de la ley. Eso es todo. Claro, y ahora... ¿Va a continuar que se siga cobrando el peaje? Es que esta resolución está vigente, no está nula. Claro, no es el cobro como un peaje, Lucho. Es un cobro por estacionamiento, por uso de estacionamiento. Lo que sí a nosotros, a mí, bajo lo que acabo de entender, es que dicen que esos 2 soles se utiliza para pagar seguridad, para cuidar los carros que están estacionados. Entonces, ¿para qué se paga seguridad, digamos, desde la puerta principal, si adentro también tienes que pagar seguridad? O sea, no lo entiendo, que te lo explique. Señor, si ya se paga seguridad, señora, si ya se paga seguridad, señora, escúchame, si ya hay un pago de seguridad, ¿por qué tendría que pagarse 2 soles más internamente? A ver, él ya le explicó al presidente. Tenemos que pagar a 5 vigilantes, eso para el financiar. Esto es solamente para los que estacionan acá. Esos 20 soles los pagamos todos, con carro, sin carro, eso es para pagar a todo el personal que hay como 16 en planilla. Y son 20 soles mensuales. Eso... O sea, los 20 soles que pagan todos es para seguridad. Y los 2 soles es para pagar a los trabajadores. Este estacionamiento nada más, de los 2 estacionamientos, porque son... Sí, y dentro del presupuesto no estaba incluido el pago para el personal también. Señor, si recién estamos aplicando esto. Si recién. A ver, ¿qué puede decir al respecto? Lo que le quiero decir es que usted está viendo un libro que le están mostrando 94 firmas. Todos los papeles que están mostrándole son pegados, fíjese, están pegados. No son el libro de actas que están escritos, son papeles pegados encima de eso. Y eso es lo que quieren hacer aparentar que fueron 28. Entonces lo que le quiero decir es, esta resolución de la alcaldía tiene que ser derogada porque tiene vicios. No... Cuando sea derogada, nosotros la vamos a respetar. Pero hacen un escándalo con estas... Ya, mientras tanto van a continuar en conflicto y van a continuar ellos una parte no pagando los 2 soles y la otra parte va a continuar cobrando los 2 soles, dice...